Hola a todos. Como os comenté un poquito en mi vídeo de presentación, voy a hacer algunos maquillajes, ya que estamos a vísperas de Halloween, para que podáis ir cogiendo ideas. Los maquillajes más típicos en Halloween suelen ser diablos, vampiros, zombies, o por lo menos es un poco lo que debería ser, porque luego hay disfraces de todo tipo, pero siendo la noche de los muertos vivientes, pues es un poco hacer eso, muertos vivientes, criaturas muertas, sobrenaturales y esas cosas. Porque para disfrazarnos de Bob Esponja ya está carnavales, pienso yo. Pero bueno, es una noche para pasárselo bien y cada uno hace lo que puede, oye. Entonces, bueno, el primer maquillaje que voy a hacer pues es de zombies. Si buscamos en Google zombie, porque yo siempre recomiendo que cuando vamos a hacer algún maquillaje hay que documentarse. Tienes que buscar información para inspirarse, porque uno en su cabeza no es una enciclopedia andante, no sabe bien, no sé, buscar qué es lo que tienen en común todos los zombies o no sé. Bueno, yo creo que documentándose un poco y buscando maquillajes ya hechos es más fácil. He inspirado un poco también en el tema de los zombies porque este año con la serie de Walking Dead ha sido una revolución y la verdad es que ha estado genial, a mí me ha encantado la serie. Yo la tengo aquí, me la ha regalado mi hermana por mi cumpleaños, que viene con todos los extras, está genial. Viene con el cómic de los muertos vivientes y bueno, para que veáis un ejemplo de zombie que está genial, pues sería, a ver si se ve, es este que no, es el del cómic. Y bueno, pues vienen los dos DVDs. Vale, este ejemplo estaría genial también. Es que han sido unos maquillajes impresionantes los de esta serie. Y además, como vienen los extras, en el making of, ver cómo han hecho todas las prótesis y cómo se lo han currado, me da una envidia que me muero, porque está genial. Tener que trabajar en esa serie ha sido, vamos, ha tenido que ser impresionante. Este ha sido un poco el maquillaje estrella, ¿no? Que era la... Si habéis visto la serie... Este personaje se llama la chica de la bicicleta o algo así, creo que se llama. Y bueno, es una pasada. Está genial. No vamos a llegar a ese nivel porque yo lo que quiero hacer es un maquillaje fácil que podáis hacer un poquito todos. Porque si me meto en prótesis y demás, no, pues lo mismo no todos vosotros podéis acceder a ello. Pero he pensado en usar algodón, látex, papel y... Pues así que sea un poquito fácil de encontrar el material y que podáis hacerlo. Lo que os decía, si buscáis en Google Imágenes zombie, os sale de todo. A ver si se puede ver. Bueno, desenfoca un poquito la cámara, pero vamos, es que sale de todo. Y no carga, pero bueno. Tengo una cobertura en mi casa estupenda. Pero bueno, podéis ver ahí algunas imágenes. Pero bueno, ponéis en Google imágenes zombie o maquillaje de zombie, o lo ponéis en inglés, que a veces salen más resultados. Ponéis zombie makeup. Y bueno, yo he hecho una lista un poco de lo que suelen tener en común los zombies, que son los huesos resaltados, porque claro, como se están muriendo, pues digamos que la piel se les va cayendo a trozos y lo que queda es el hueso, porque incluso los músculos se van desgarrando. Y bueno, no es que yo sea aquí una experta de los zombies, porque no son reales, pero bueno, pues suelen tener los pómulos súper marcados, las ojeras también súper remarcadas hacia adentro, desgarros en la piel, pústula, los dientes podridos, y casi todos suelen tener también la boca llena de sangre de haber estado comiendo cerebros. Así que bueno, inspirando un poquito en todas esas cosas, que es una lista que me he hecho yo, pues ya os digo que voy a usar, por ejemplo, látex, ¿vale? Esto es... Es látex líquido, luego os pondré la cajita de información donde podéis encontrarlo todo. Algodón. Pues, algodón normal. Tisus, que son clines, papeles. Usaré también las ruedas de Benay de moratones. ¿Vale? Que también os pues las pongo para que veáis cuáles son. Voy a usar también tintes para dientes, para ponerlos podridos y demás. Estos también son también de Criolán, vale, pues marrón, negro, verde, dan un poco de asco. Sangre, esta es de Laucrom,
usaré una espátula. Estas son espátulas de óleo, ¿vale? O sea, que los podéis encontrar en tiendas de Bellas Artes. Y bueno, lo que voy a hacer también es ponerme lentillas, porque dan muchísimo juego. Yo os recomiendo que si os queréis currar el disfraz, os compréis lentillas, porque le da un punto que solo con el maquillaje no puedes conseguir. Entonces yo me voy a poner lentillas blancas. Lo primero que voy a hacer es ponerme las lentillas. Son molestas, porque al ser lentillas de fantasía, de ser de un color opaco, son más gorditas que las lentillas, digamos, normales, de uso diario. Yo no uso lentillas, entonces también por eso es posible que a mí me molesten más. Entonces, bueno, las tengo aquí. Intentad siempre guardar la derecha y la izquierda, te lo tenéis marcado en la cajita. Lo que he hecho antes de ponérmelas, como hacía un tiempo que las tenía guardadas desde la última vez, las he lavado un poquito con agua y ahora con líquido de lentillas, pues las doy un repasito. Ya tengo aquí la mano, entonces le voy a echar unas gotitas, ¿vale? Y lo que hago es frotarla sobre sí misma, ¿vale? Ahí está. La lentilla tiene que estar de forma cóncava, ¿vale? La voy a poner del revés para que veáis. Así estaría del revés. Si os fijáis, está curvada hacia afuera, ¿vale? No, tiene que estar completamente redonda, que es la forma que tiene nuestro ojo. ¿Veis? Está como si fuese un cuenco, está totalmente redondita. Bueno, yo lo que hago para ponerme la lentilla es ponerme el párpado hacia abajo, ¿vale? Que se me quede, digamos, la cuenca del ojo al aire. Y la parte de abajo de la lentilla la meto dentro, ¿vale? La meto dentro, con el otro dedo la sujeto, me cojo el párpado de arriba, cierro y se me ha salido. Esta vez no vale. Hay que tener paciencia porque para los que no tenemos práctica, para que no se seque, le echo otra gotita. Ahí está. Y lo vuelvo a intentar. Esto, como os digo, es intentarlo un montón de veces. Vale, ahí está. Y ahora sí que lo tengo. Ahí estaría. Tarda un poquito en colocarse. Molesta un poco, llorará el ojo. Pero bueno, si veis que no se os coloca o que os molesta un poco, tiraos del extremo del ojo y pestañear rápido. Vale, y ella ya se irá colocando en su sitio. Pero poco a poco. Como veis, es solamente la lentilla ya da mal rollo. Pero bueno, me las pongo al principio para que se me vaya acostumbrando la vista y también para no cargarme el maquillaje, porque si me la pongo al final del todo y hago así tres veces, lloro y demás, si me voy a hacer ahora, por ejemplo, el pómulo con látex, se me puede despegar, o si me he matizado el párpado por abajo, me he puesto sombras o lo que sea, con las lágrimas se me va a quitar, entonces prefiero ponerla siempre al principio, aunque sea tener que esperar un ratito a que se acostumbre el ojo, pero no cargarme el maquillaje después. Bueno, cuando me irrita un poquito los ojos y demás, voy a dejar que reposen un ratito, que se me acostumbren, pero bueno, ahí las veis, me cojo el espejo. Ya solamente las lentillas, la verdad es que ya tienen su efecto. Pues se reposa un poquito mientras voy preparando el material. Ya ha pasado un ratito, ya se me han calmado un poco los ojos y ya están ahí un poco más acostumbradas las lentillas. Lo que vamos a hacer lo primero es recogernos el pelo, si somos chicas o chicos, con el pelo largo, porque con el látex hay que tener muchísimo cuidado. Como caiga en la ropa o en el pelo, o hay que cortar o hay que tirar. Es súper difícil que salga el látex. Entonces, bueno, me recojo el pelo. Ahí, más o menos. Bueno, voy a usar. He cogido una tapa de un tupper de los chinos. Y el otro día cogí estos también en los chinos, que son. Aquí no lo veis. Son unos bols pequeñitos. Y son de plástico, ¿vale? Un envase pequeñito y voy a echar el látex. Más o menos. Sí, de momento, esa cantidad. Con una base de maquillaje que no uséis o que no os guste, una muestra. Yo voy a coger muestras. Tengo aquí una muestra, por ejemplo, de Clinique. Que no sé si es de Clinique o la habré rellenado ya de otra cosa. Pues echamos un poquito dentro del látex.
para que coja un poco más tono de piel y que no se quede tan tan blanco. Luego ya lo maquillaremos encima. He puesto un poquito aquí en el borde, ¿veis? Y ahora lo que voy a hacer es con la espátula lo mezclo. Es simplemente para que no esté totalmente blanco, blanco, blanco. Bueno, lo que voy a hacer con el látex y con el algodón, me voy a marcar los pómulos para que me resalten todavía más, que luego se me quede la ojera más hundida. Y también me voy a poner un poco de papel por la frente para hacerme una textura un poco arrugada, sin llegar a hacer un envejecimiento con látex, porque es, la verdad es que eso es más complicado y más técnico. Yo voy a hacer un poco, digamos, el apaño con un poquito de papel y látex. Voy a empezar por la frente. Cogemos un tisu y lo que hacemos es le quitamos los bordes. Esto es para que luego no se note los cortes del papel, que parezca más natural, digamos. ¿Veis? Pues cojo una de las capas, ¿vale? La voy a coger a la mitad, intentando, pues eso, que no me quede muy muy recto. Así. Vale. La rompo en varios trozos. Y lo que voy a hacer es ir poniéndomela en la frente, ¿vale? Arrugar un poco. Entonces, coger una esponja que tengáis vieja o usada. Yo esa la tengo guarrísimo, por eso la voy a usar, ¿vale? Es una esponja que está sucia y que de hecho ya he usado otras veces para látex. Entonces, vamos cogiendo los trozos de papel, los ponemos, mojamos la esponja en el látex, ¿vale? Así. Y a toquecitos lo vamos pegando. Cuidado, no deis a las cejas, ¿vale? De las cejas sí se quita bien, el pelo no se quita nada bien. Pero aún así, si podemos evitarlo, mejor. Vale, ahí se va pegando la piel. No hace falta que os quede totalmente liso, de hecho, cuanta más textura quede en el papel, mejor. Este trozo lo arrugo y lo pongo más centrado. Simplemente para dar textura, para que no sea solamente el maquillaje con volúmenes, sino que tenga un poquito de textura a la piel. De verdad, tener muchísimo cuidado con los agujerillos, que es que luego duele un montón para cuando nos desmaquillemos. Esa sería la primera capa. Lo que voy a hacer ahora con un secador, un secador normal, este lo tengo yo pequeñito para estas cosas, es secarlo, ¿vale? Hasta que notemos que ya el látex se ha secado. Tocáis, pues veis que ya se ha secado. Voy a dar más capas de papel. Voy a meter un poco de algodón también para dar otra textura diferente, sobre todo por los bordecitos, ¿veis? Pues un poco por los bordes. Igual se pone el algodón y con la esponjita le damos por encima. Voy a empezar ya con los pómulos, con algodón directamente.
Voy a dar primero una capa de látex para que se adhiera mejor el algodón. Digamos que sigue un poco la cuenca del ojo, ¿vale? Quiero resaltar el pómulo. Ahora lo que voy a hacer es lo contrario que con la frente. Voy a poner el papel por encima del algodón para que no se noten todos esos cortes y que me haga una textura más de piel. Corto un trocito y lo ponemos. Vale, más o menos sería esto, luego ya con el maquillaje daremos más volumen. No sé, voy a ponerme para que veáis el volumen del pómulo. Vale, pues ahora voy a hacer el otro pómulo. Ya tengo los dos pómulos y ahora voy a hacer lo mismo en la zona del rictus, ¿vale? Voy a resaltar un poquito esta zona y también, digamos, de la mandíbula, por lo mismo, para que se me hunda más debajo del pómulo, ¿vale? Para que parezca más esto hueso y lo que voy a ponerme ahora aquí también. Y el rictus lo mismo, para que se me hunda un poco esto y que después dé la sensación de que los dientes salen más hacia afuera. Se me ha olvidado deciros, cuidado con estas zonas, si tenéis mucho vello en la cara o si sois chicos, afeitaros, porque de verdad que luego si os vais a quitar el látex os va a tirar un montón el pelo y os va a hacer daño. Vale, ahora lo que voy a hacer, aparte de parecerme a Papá Noel, es ponerme papel encima de toda esta zona, ¿vale? Para que le dé la misma textura que le hemos dado un poquito a la frente, que le dé a todo esto y no se noten los cortes.
Mientras acaba estirada la piel, lo que hace es que se caen trozos, ¿vale? Estos trozos vamos a aprovechar luego para maquillarlos y haremos algún desgarrito más por ahí. Ahora lo que voy a hacer es marcar la profundidad. Voy a usar los Planestick de Stage. Y voy a usar el tono CT, que es un marrón oscuro. El PC, que no llega a ser blanco, pero bueno, es como un color hueso. Y el negro, ¿vale? Que es el BK. Voy a empezar por el CT y voy a dar profundidad en los pómulos, en las sienes. Cojo una lengua de gato. Bueno, pues cojo el CT. Sigo un poco la línea del hueso del ojo. Si os liáis un poco, lo que podéis hacer es buscar una foto de una calavera y ver un poco por dónde van los huesos en comparación con vuestra cara. Hago un poco media cara para que veáis la comparación poco a poco. Voy con el otro lado. Ahora con el PC voy a dar el volumen en claros para resaltar, igual con otra lengua de gato. Ahora con un color carne voy a dar un poco por encima de todo. Como toda la piel ahora tiene textura, pues se van a quedar algunos claros resaltados y algunos oscuros resaltados también. Entonces mojo el pincel y al dar por encima, ¿veis? Da textura pero no se carga todo lo que hemos hecho antes. Sobre todo por donde tenemos el papel y el algodón. De esta manera queda todo más difuminado sin perder los volúmenes, ¿vale? Yo creo que aunque sonría no lo veis. Vale, ahora le voy a dar con el negro y un pincel más pequeño. Voy a empezar a crear como heridas en la piel. Cojo una lengua de gato más pequeñita. Y en todas las hendiduras que vayamos viendo que se han quedado del papel o lo que yo he cortado y demás, por ahí vamos a empezar a dar el negro para dar profundidad.
Vale. Ahora con las ruedas de maratones que os enseño, podéis usar carmín rojo, por ejemplo, para el rojo, si no tenéis estas rueditas. Y otro pincelito. Mezclando el rojo con el azul, un poquito. Me lo deposito en la mano porque como es cremoso, pigmenta muchísimo. Y de aquí ahora voy cogiendo. Cuando hemos puesto el negro, lo que voy a hacer es difuminar el negro para que no se quede tan tan marcado y que parezcan heridas. Ya os digo, con muy poca cantidad porque mirad, es que pigmenta muchísimo. Y si no tenéis, pues con pintalabios rojo se puede hacer lo mismo. Me marco rojo también debajo de los ojos. Vale, ahora con el verde, con un pincel de labios, por ejemplo, este verde, me va a marcar como moho, porque me estoy pudriendo, como podéis ver. Y así solamente unas pasadas. Esto ya es ir un poco jugando con los colores. Por toda la raíz del pelo. Porque el pelo se pudre. Me gustan mucho las pelis de zombies. Vale. Y con un verde más clarito, también le doy por encima. No sé si aprecia los colores. Tengo una luz muy amarilla, ya lo sé. Es un poco rollo. Pero bueno, luego pondré fotos de todas formas. Ya que me pongo así, me haré un par de fotos. Me va a remarcar todavía más los ojos con un lápiz rojo de labios. No hace falta que sea una línea perfecta. Porque total, estamos muertos. Con un lápiz negro pues ya... Como que si tres vidas, pues me marco un poco así también. Por arriba. Que estamos muertos no quiere decir que no somos guapos. Sí, 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 claro. Vale, voy a coger una sombra oscura. Esta es la Beauty Market Velvet de MAC. Vale, es entre un poquito granate, oscuro. Voy a matizar lo que me he hecho en el ojo, así un poco. Me remarco un poco las ojeras. Vale.
Voy a pasar a los dientes, que es un poco asqueroso. Estos productos, digamos que están hechos a base de alcohol. Entonces lo que voy a hacer es secarme bien los dientes y ahora ya lo voy aplicando por encima. Voy a ponerme marrón y negro. Es asqueroso. ¿Estoy? Ah. Y ahora negro. Se tiene que secar, por eso estoy un poco así. Bueno, estoy guapa, ¿eh? A tener una cita de escándalo. Madre mía. ¿Cómo estoy haciendo? Bueno, con la sombra marrón de antes. Ahora vais a reír mientras me veáis hablar, me río yo. Me voy a marcar un poco los músculos del cuello, ¿vale? Con una brocha de colorete y la misma sombra de antes. Los marcáis vosotros mismos y así es más fácil. Bueno, es un poco, ¿eh? Tampoco, como no me voy a disfrazar del todo, pues no me maquilla mucho, pero para que sepáis un poco que podéis hacerlo. Un poquito. Vale, ahora con una esponja de textura vamos a poner un poco de sangre. Estas son muy parecidas a las de limpiar los zapatos. ¿Vale? Cojo un poco. Y que parezca que me he comido a alguien. Incluso por las propias heridas que hemos marcado un poco antes, podemos echar también. Y más o menos. Yo creo que no me falta mucho. Podemos ser un poco más gores. Esto ya a gusto del consumidor. Tened en cuenta que si luego salís por una noche así disfrazados, la sangre se va derritiendo con el calor y podéis acabar estupendos. Y bueno, voy a despeinarme un poco para que parezca un poco peor. Pues podéis cardar, podéis mojarlo para que dé más aspecto de sucio. Ahora aparezco la niña del exorcista. No sé qué tal se ve. Tengo unas pintas como para que vengan a llamar a casa y abrir la puerta, ¿eh? Vale.
A mí es que en Halloween me gusta asustar, no me gusta ir de diablesa provocativa. Yo creo que es Halloween es para dar miedo, pero bueno, luego ya cada uno le da el toque que quiere. Así que bueno, más o menos, esto sería un zombie. Y ahora me haré unas fotos y las subo. Y espero que os haya gustado todas las pintas. Hasta luego. Estoy aquí otra vez. Os voy a enseñar cómo desmaquillaros porque creo que esto es una locura. Así que bueno. Me recojo mi pelo paja. Con lo limpito que tenía yo. Y la que... Lo primero que me voy a quitar son estos dientes relucientes y súper bonitos que tengo. Con una toallita húmeda, ¿vale? Si es que no se quita, como es el caso, porque me he hecho un pegote que no veas, pues alcohol, lo sé, es asqueroso. Todavía más, si cabe. Qué asco. Y ahora sí. Voy a usar desmaquillante de ojos bifásico. Este es de State. Toallita, desmaquillante y paciencia. Despacito, porque duele. Mirad qué asco. Asquete. Puedo darle palmas con la cara. Y otro saco. Hoy tenemos pollo para comer. Se me queda la cara súper colorada, aparte del colorante de la sangre, que es que no hay Dios que lo quite. Porque tengo la piel súper sensible. De hecho, mirad, solamente de pasarme la brocha antes, no sé si lo veis. Todas estas rojeces son de la brocha. Y no es que sea mala, ni que me dé alergia, ni nada. Es que tengo la piel súper sensible. Normalmente me tengo que maquillar súper pronto antes de salir de casa, porque si no luego estoy llena de rojeces por todo el mundo. Lo cual está bien también para enseñaros que no son productos que den alergia. Sino que bueno, pues si tienes la piel sensible, te acostumbras a vivir con ella. ¿Qué le vamos a hacer? Esta sale sola, la frente del mes. Se la parezco un mapa. Y bueno, esto ya es desmaquilla. Bueno, es que el látex ya... Pues es eso, es que es ir arrancando porque realmente está pegado en la piel. Y con desmaquillante se hace bien. Hay productos específicos para ello, pero claro, para maquillarlo dos veces al año no os voy a decir gastaros 30 euros en un botecito más pequeño que este para quitaros las prótesis o el látex. Teniendo cuidado de sin ser muy brutos no os haréis daño. Y por último, para quitarnos las lentillas, tenemos la cajeta abierta. Si conseguís no perderlo, porque tengo la mesa ahora mismo. La lentilla es con las manos limpias. Igual bajamos, a ver, no sé si se me ve. Ahí bajamos.
bajamos con un dedo o con la otra mano el párpado, tiramos de ahí hacia abajo, con un pellizquito la quitamos. ¿Diréis? Sí, claro. Pues sí, claro. O sea, yo, al principio tampoco me salía, pero como os he dicho antes, es práctica, como todo. Y rellenamos otra vez, ¿vale? Para que no se os sequen. Como os queréis el líquido de la lentilla, hasta luego. Se secan, me ha pasado. Se quedan muy secos. Igual. Pellizquito y fuera. Y qué bien veo ahora. Y bueno, pues esta es mi cara. Después de ser de zombie, ahora estoy tomatito. Así que nada. Con cualquier duda me escribís, igual que en los otros vídeos, voy a poner en mi blog, sarayalma.blogspot.com, todos los materiales que he utilizado, donde podéis conseguirlos, o si veo que no me acuerdo porque hace mucho tiempo que tengo ese material o lo que sea, os busco en eBay un enlace, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado. Hasta luego.